Muy buenas, Pokémaster. Yo soy Chiviking. Seguimos con el combate combate extremo de Malva, chavales. Ya lo tenemos con nosotros. Y recordad que tenéis en el canal más equipos con los que hemos hecho el combate. Tenéis un equipo con Greninja, un equipo con Keldeo. Vamos a hacer un equipo, en este caso, con Zygarde, ¿vale? Y alguno más seguramente también subiremos, ¿vale? Un equipo para hacerlo sin Diancie. En caso que no lo tenga, no pasa nada. Os he dado en el canal, tenéis equipos alternativos para vencerlo, ¿vale? Vale. Equipo de Zygarde. Vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Nos recomienda el rival, nos recomiendan que bajemos defensas al rival. ¿Por qué? Porque el rival tiene una habilidad que es defensa impulsora. Más defensa tenga, más potencia. Así que hay que bajar la defensa si es posible. También, zona voladora. Tiene zona voladora, chavales. Hay que intentar, bueno, en este caso nos la vamos a quitar, pero cuidado. Si podéis meter algún Pokémon que tenga zona que esté bien, que las, pues oye, lo hacéis. En este caso, en el caso del combate contra Lucario, del combate de lucha de Keldeo, hemos metido a Lucario para quitar la zona voladora y ha funcionado bastante bien, así que echar un vistacito, chavales. Y nada, pues poco más, ¿vale? Entonces, vamos a golpear con Zygarde, vamos a cuidado Magneton, importante, este es pieza clave para este combate. Chirrido, baja defensas. Como veis, este es muy bueno para el combate porque el rival hemos dicho que tiene defensa impulsora, ¿vale? Pues chavales, bajamos defensas con él. Y aparte también va a subir defensas en un más 4, física y especiales. Ni tan mal. Y demás. Puede paralizar. Tiene y tal. Y aparte es un Pokémon free to play. Es muy bueno este Pokémon, ¿vale? Para el combate. Luego, Cherneas. Lo he subido a E, chaval. Ya lo tenemos en X disponible. Hacéis el evento villano que está ahora mismo activo. Le conseguís los espíritus. Y lo subís a X. Y así cuando lanzamos el compi con él, tendremos doble determinación. Ni tan mal, chavales. Cherneas ahora es Dios. Y pues Zygarde para golpear, ¿vale? Porque es un Pokémon muy bueno y demás, ¿ok? Tenéis al final del vídeo, os dejaré con los tableros, así que echad un vistacito también. Y nada, pues chavales, vamos a darle cañita. Perdón, estoy aquí, ¿vale? Este es el combate anterior, ¿vale? ¿Cuál es? Sería este. El combate que lo he grabado antes con Zygarde, ¿vale? Como digo, al final del vídeo tenéis los tableros. Vamos al lío, chavales. Es que Zygarde está roto. Zygarde está roto. Pero bueno. Entonces, hay una cosa que también seguramente os intrigue. Ahora os voy a preguntar por qué. Dame un segundo. Que comente. Mira, fijaos. Primer turno. Zona voladora del rival. Yo voy a empezar a meterme directo. ¿Vale? No voy a gustarme con esto porque no me hace falta. Porque me va a gustar con Cherneas cuando lance el compi. ¿Vale? Voy a meter un mil temblores para meterle la cosa esta para atrapar al rival con la con el anti-escapar ese, como se llame, ¿vale? El rival me va a golpear sin problema, ¿vale? Meto mil temblores y lo dejo atrapado con el relevo imposible, ¿vale? Así golpeo más fuerte, ¿vale? Voy metiendo con Cherneas, estoy esperando a meter el compi con Cherneas para empezar ya a golpear yo, ¿ok? Me busudo defensas con Magneton. Fijaos que ya me está pegando fuerte porque no he subido defensas todavía físicas. Bueno, sí, alguna ha subido, pero cuidado. Y voy a meter algún drenaje para recuperar un poquito de vida con Cherneas, ¿vale? Movimiento compi, Cherneas. ¿Vale? Primero, para poder subir la doble determinación, que lo tenemos en X. Fijaos la cantidad de vida que me está quitando. No pasa nada, chavales, es Cherneas, es Dios. No pasa nada. Seguimos. Vamos ahí. Compi de Cherneas. Subimos defensas especiales a full. Defensas. Ataque especial a full. Y velocidad a full. ¿Vale? Ahora tenemos a Zygarde a full ofensivo. Con crítico y ataque especial a full. ¿Vale? El siguiente compi lo tiraremos con él, con Zygarde. Vale. Entonces. Aunque. Fijaos que me queda muy poca vida con Cherneas. Pero recordad que Cherneas es Dios. ¿Por qué lo digo? Porque va a pasar esto. Pound. Hasta drenaje, ¡pum! Y recupero. ¿Vale? Va a llegar un momento en el que recupere casi medio tanque. ¿Vale? Y no pasa nada porque es Dios. Lo va a tanquear todo. Perfecto. Sigo bajando defensas. La cosa es, estoy golpeando en especial con Zygarde. Porque golpeó su movimiento dragón es tipo es especial. Pero estoy bajando defensa física. No importa, hay que bajar defensa física para que el rival no golpee fuerte. Porque ya sabéis que tiene defensa impulsora. Por eso, aunque no golpees tú en físico, baja la defensa física, porque si no te va a golpear muy fuerte. ¿Vale? Perfecto. Compi preparado. Vamos a lanzarlo ahora sí con Zygarde. Fijaos. Vengo recuperando cada vez más vida. Sin problema. Ya tenemos a medio tanque.
Vamos allá. Laterales ahí, casi casi medio tanque. Movimiento compi. Una vez que Cigarde active su mega evolución o su forma 100% o como se llame, ya el combate está totalmente carrileado. ¿Vale? Ahí estamos. Tanqueamos. No pasa nada. Estamos muy mal de vida, pero chavales, ahora le damos la vuelta a la tortilla. Le damos la vuelta a la tortilla aquí. Cuando Cigarde mega evoluciona, está hecho. ¿Vale? ¡Pam! Laterales fuera. Nos queda uno. Y ahora más golpeamos más fuerte al centro. Porque laterales están fuera. Vale, voy a meter un extiende los horizontes para recuperar un poquito más de vida. Ampliamos la capacidad de esto, de barras. Nerfeamos al rival. Está ya en un menos 6. Ahora el rival golpea aún incluso menos. Y yo golpeo, fijaos. ¡Pam! 8700. En tres golpes más me lo cargo. ¿Vale? Sin problema. Fijaos ahora hasta el ángel lo que va a recuperar. ¡Pum! Bastante bien, ¿verdad? ¿Por qué recupera tanto? Porque bajamos defensas con Magneton. Y astenaje es físico. Entonces hacen un buen combo. Cherneas con Magneton. ¿Vale? Fijaos, otro más. Es que lo tenemos ya hecho. Es en Envite Igneo. Lo tanqueamos también. Pound, tanqueado. Astenaje y me recupero otro medio tanque más. ¿Vale? O sea, es que hacen un buen combo. Mira. ¡Pum! Medio tanque. Y ¡pum! Otro poquito más. Espectacular, Cherneas es Dios, ¿vale? Por eso digo que aunque he estado con muy poca vida, al final llega un momento que Cherneas se salva, ¿vale? Y otro más y ya está muerto el rival. Lo tenemos. Es el buen combo Magneton con Cherneas. Nos golpea otra vez, no pasa nada. Voy a meter más drenaje, sin ningún problema. ¡Pum! Me recupero otra vez y otro poquito más. Casi medio tanque, otra vez. Y ya pues... movimiento compi de Cigarde, que va a acabar con el rival, como veis, bastante easy. ¿Sí? ¡Pum! 20.000, a tomar por culo. ¿Vale? Perfecto, chavales, pues el combate hasta aquí, como veis, bastante fácil. Es que Cigarde es un put tanque y, como digo, Magneton y Cherneas hacen un combo, porque este baja defensas y este golpea en físico con astenaje. Y recuerda que astenaje, cuanto más fuerte golpees, más absorbe vida del rival. Entonces, te vas a curar muchísimo. ¿De acuerdo? Por ni tan mal, chavales, os enseño los tableros. Empezamos con Cigarde. Vamos allá. Tablero de Cigarde. Yo tengo enfocado el movimiento compi, ¿vale? Que es, lo tengo puesto así. Un compi impulsor por aquí. Aquí tenemos ultra eficacia para golpear más fuerte, si es posible. Aunque aquí en este combate no tiene sentido porque no hacemos super eficaz. Tenemos ataque especial más compi impulsor, que está muy bien. Tenemos primer compi super eficaz, que tampoco tiene sentido porque no hacemos super eficaz. Y... relevo imposible impulsor, esto sí es bueno, ¿vale? Así que coger esta no hace falta y esto de aquí abajo tampoco, porque no hacemos super eficaz, pero este es el que yo llevo general, genérico, ¿vale? El combate es fácil, lo puedes hacer aunque sea con un tablero genérico, ¿vale? Tablero de Magneton, yo lo llevo así, chavales, yo lo llevo así, lo llevo a nivel 3, es un Pokémon free to play, así que darle caña, lo podéis comprar en la tienda, ¿ok? Lo llevo puesto con cura problemas, por si el rival te puede quemar, ¿vale? Que te puede quemar a menudo. Antisabotaje, por si te sabotean. Y lo llevo con aire nocivo con chispa, con llenabarras con chispa y con llenabarras con chispa. Creo que es mejor ponerle esta, ¿no? Me gusta más esta, que ahora que lo pienso. Deja un momento que lo voy a restablecer. Y ahora hago, bueno, ahora haré el tablero, ¿vale? Pero sí, más o menos sería así. Y luego Cherneas, pues importante, el tablero de Cherneas, yo diría que es el más importante del combate, porque está enfocado al asta drenaje. Uy, perdón, desde aquí no. Así. ¿Vale? Este es el que yo recomiendo para él, para cualquier combate, porque te recuperas un montón de vida. Fijaos, todo esto hasta drenaje. ¿Vale? Subimos. Esta no tiene sentido, ahora que lo pienso, pero es que ahora no puedo coger otra más. Pero bueno, cogemos potencia de asta drenaje. Y esta sobre todo, hasta drenaje para recuperar más salud. Esta y esta. Y así curamos más. Nos curamos más. Y luego por aquí tenemos un cura problemas, por si nos queman o lo que sea. Esto es para recargar la habilidad que tiene y poco más. Pero estas son las más importantes. Estas de aquí. ¿Vale? Más potencia y pericia curativa con el hasta drenaje. ¿Vale? Pues chavales, hasta aquí el videito. Dale cañita a Cerex, a Cherneas, que está muy bien. Y nada, pues tenéis más combates subidos en el canal con más equipos. Así que como digo, un like,
subirse al canal para más. Y nos vemos en el próximo vídeo. Como siempre, también cartas de Pirik y apuntarse al sorteo de la descripción. Nos vemos con más Pokémon Master Excel.